Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Podemos dar crédito a ese optimismo de Nadia Calviño. Las, las, las cosas que dice la señora Calviño a veces pasan de broma a eh, ser francamente hilarantes. Eh, lo que muestran precisamente las organizaciones internacionales, es que España será el único país de nuestro entorno que a mediados del año 2023 todavía no habrá recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Además, la economía española no está creciendo, la economía española como mucho está rebotando. Y con los últimos datos, recordemos que el Gobierno ha tenido que hacer un hachazo a las estimaciones de Producto Interior Bruto de casi el 40% ¿eh? sobre las que ya tenía en su momento y que en cualquier caso la IREF y el Banco de España ya le han alertado de que esas estimaciones nuevas siguen siendo demasiado optimistas. Pero al final el gran problema aquí es el siguiente. El Gobierno de España ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la Unión Europea para generar la peor recuperación y además dejar a España como el país que tiene la peor evolución del desempleo con la mayor tasa de paro de nuestro entorno. Por lo tanto, eh, desde luego no hay eh, ningún tipo de eh, digamos, eh, razón para ser optimista. Eh, lo que dice la señora Calviño además es que es falso porque las estimaciones de crecimiento de los organismos internacionales de los países de la Unión Europea muestran que hay al menos 10 que van a estar muy por encima de los niveles del Producto Interior Bruto del 2019. En el 2023, que todos los países han recuperado ya excepto España, el nivel de Producto Interior Bruto de 2019, y que en el periodo que ella dice va a crecer mucho más la economía de Irlanda, Estonia, Letonia, Austria, según todas esas estimaciones, que la de España. Por lo tanto, ni siquiera aferrándose a estimaciones que en cualquier caso suelen ser diplomáticas, eh, tiene razón. Tenemos el crecimiento estancado, la inflación disparada y el paro creciendo. Son los peores síntomas posibles para la situación económica y en estas resulta que el Gobierno insiste en que no quiere bajar los impuestos. ¿Hace bien? El gobierno hace muy mal, pero como le da exactamente igual, pues, y sabe perfectamente que el resultado va a ser negativo y lo único que quiere es mantener la, eh, la voracidad fiscal que lleva manteniendo durante todo este tiempo, pues entonces le da exactamente igual. El gobierno sabe que con esas subidas de impuestos encubiertas al no deflactar los impuestos al IPC más las subidas nominales que ha hecho en cualquier caso, sabe que el impacto sobre el crecimiento va a ser importante. El Gobierno sabe también que mientras nos decía que las subidas de impuestos y las subidas de costes de contratación no iban a tener impacto, bueno, sabe que se han destruido 100.000 puestos de trabajo en el primer trimestre de 2022. El Gobierno sabe también que... Los datos muestran que estamos mucho peor que los países de nuestro entorno y, sin embargo, pues como tiene como objetivo el control, no el progreso ni el empleo, le da exactamente igual. El gobierno nos sube los impuestos y, sin embargo, no recorta el gasto. Hace unos días el Instituto de Estudios Económicos cifraba en 60.000 millones de euros al año el gasto improductivo. Realmente, si el gobierno evitase ese despilfarro, podría compensar una eventual bajada de impuestos, ¿no? No solamente eso, sino que si no hace falta ni siquiera entrar en el análisis absolutamente correcto del Instituto de Estudios Económicos sino que la AIREF ha identificado más de 14.000 millones de euros de subvenciones fantasma, sino que además, yendo a los presupuestos, nos encontramos que la partida que más ha crecido durante el periodo de gobierno de Sánchez es la de asuntos económicos, que son casi 70.000 millones, es que hay muchas áreas donde recortar gastos absolutamente innecesarios y completamente improductivos para mejorar la situación fiscal de la, de la economía sin llevar a cabo una subida de, de impuestos encubierta, al no deflactar los impuestos, y también real y eh, eh, de las distintas figuras, que es lo que están haciendo. Estamos irremediablemente abocados a una recesión en términos incluso de esta inflación. Bueno, si nosotros atendemos al problema que comentabas tú antes, el, el hecho de que aunque se modera la inflación nominal, es decir, se modera el alza de los precios, eh, en total, si quitamos la parte que tiene que ver con energía y con eh, alimentos, es decir, lo que se llama la inflación subyacente, la inflación subyacente está subiendo y, ha subi y se ha multiplicado por 7 desde julio. Entonces el problema es muy importante porque con la inflación subyacente al 4,4% y creciendo las estimaciones de crecimiento, bajando y la creación de empleo dos veces y media más lenta que la de otros periodos de recuperación, vamos, claramente, el gobierno está con sus políticas llevando a España a una situación en la que eh, pues el riesgo de esta inflación ya se convierte en altísimo, claro. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Gracias, un saludo. Señor Trejo, ¿cómo lo ve usted?